Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire i secondi. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, eh? Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Eccoci qua, buongiorno Liliana Zamegno, cantante del lavoro, punto. Hola, hola, hola Lucio, gracias por invitarme, ¿cómo estás? Yo benissimo, gracias, estoy cansadísimo, hoy estuve una humedad fantástica, más o menos como ser desnudo en la selva. ¡Wow! ¿Como Tarzán? Eso es. Como Tarzán. ¡Ah! Entonces, ¿qué día es hoy? Hoy es 9 de junio y son las 3 de la tarde aquí en Juárez, y acá Chihuahua, México. Y acá en Italia. Son ¿en Italia qué hora es? 11:05 de la noche. Y esta es la entrevista número 516 del inicio y la número 151 del 2022. Entonces tienes que hacer una canción con estos dos números. Claro. No ahora, ¿quieres? Por el futuro. Oye, a esta hora, a esa hora tuya, que son las 11, yo ya estoy en el cuarto sueño, sí. Dormida. Me acuesto a dormir a las 10 de la noche. No, yo que soy, no, soy loquísimo. Después de esta entrevista voy a hacer una otra. Porque mañana quería descansarme en la tarde, entonces la hago rápido, rápido, en la noche del viernes. Ah, pues muy bien, muy bien. Y es viernes. ¿Cómo nos encontramos? Pues mira, aquí estamos bien, sufriendo calor. Mucho calor aquí en Juárez y es un seco, no se siente humedad, es seco el clima. Juárez es muy extremo. Cuando hace frío es frío y cuando hace calor es calor. No hay términos medios, así que ahorita estamos sufriendo un calor tremendo, tremendo. Creo que ahorita estamos como a 40 grados aquí, creo que es 38 o 40, así que hasta los perros, los animales, pues hay que estar al pendiente en ponerles agua, la verdad, porque pobrecitos. Entonces, ¿cómo has estado, Lucio? Entonces voy a llamar César y voy a decir a él que eres muy cansada por hacer esta entrevista porque tienes muy, muy calor, mucho calor. Se ha bloqueado todo. Oye, Lucio, estoy súper contenta de estar aquí en tu entrevista. Le doy gracias, quiero agradecerle mucho al escritor Morales, quien nos contactó a ti y a mí. Gracias. Y pues un honor de verdad, saludos a todos los italianos que nos estén viendo en este momento. Quiero que sepan que uno de mis grandes deseos es conocer Italia. Y espero en Dios el año que viene
poder ir para allá. Este año yo tenía pensado viajar a Milán porque me habían invitado, pero por cuestión, yo soy muy, muy nerviosa y muy miedosa también. Entonces, por cuestiones de que ya ves cómo están ahorita las cosas, qué guerra aquí, qué esto, a mí me da miedo y preferí quedarme todavía aquí en mi país de México. Pero el año que entra, si Dios me lo permite, pronto. Está lo que sepa. Después la entrevista, creo que vas a hacer el billete del avión por venir en Italia, porque te va a pasar todos los miedos y todo. Ay, muy bien. Hablo despacio porque sé que batallas para entender al mexicano hablando muy rápido. Así No, porque que el mexicano, tienes varios maneras de hablar. Tú sí. hablas muy rápido y si no quieres que yo te pregunto, repite, 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 repite porque no entendí nada. La única manera por entender es hacerte cantar. Okay, perfecto. Pero me estás entendiendo ahorita, ¿verdad? Sí. Sí, estoy hablando. Pero a ti es parecida que hablas con un extraterrestre, ¿no? Porque tienes que Hablando hablar tranquilo. muy... Bueno, yo te decía entonces que yo hablo con Tanca, todavía no es. Creo Oye, también Lucio. que tu conexión es que tú eres al interior de un búnker porque tienes miedo de la guerra, entonces tú eres dentro Sí. en un búnker porque la conexión es peor que la mía en este momento, pero antes no, antes estaba buena. Entonces, dime una cosa, ¿cuándo iniciaste a cantar? Mira, el canto desde que era una niña, yo recuerdo que tenía como unos 6, 7 años más o menos, y comencé a cantar, me ponían mis papás a que cantara con mariachi o en la casa o en la iglesia, me gustaba cantar, era parte del coro de la iglesia de niña. Fui creciendo. Y empezaron los concursos de canto en las primarias o en la secundaria, en el colegio ya de carrera, no sé, no recuerdo bien, 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 bien. Después, ya en mi adolescencia, en mi, como eso de los 18 años, caigo en manos de un gran organista que vive en Chihuahua. Él es el señor Raúl de la Garza y me invita a que formemos un grupo, él y yo nada más. Y empezamos, tuve que rogarles a mis papás para que me dejaran pertenecer, pues entrarle, ¿no? Al ruedo de este medio de cantar. Mi mamá encantada de la vida, sí me dejó. Mi papá no quiso que anduviera cantando, me regañaba, me castigaba, me dejaba de hablar, o sea, a él le gustaba que yo cantara, pero no quería que lo hiciera públicamente. Pero, pues como buena hija desobediente, malcriada, nada, no es cierto. Pues mi mamá me dijo, a escondidas, vete a cantar, vete a cantar. Y empecé a cantar en fiestas particulares, nos dimos a conocer mucho en el estado de Chihuahua, y digo estado porque trabajamos en varias fiestas particulares de diferentes ciudades de este estado tan grande que tiene el país de México.
Me llegué a cantar con Humberto Cravioto, llegué a cantar un ario con una de las grandes que es Lucha Villa, ahí en el Teatro de los Héroes, a la edad de tan solo 19 años, grabé mi primer cassette. ¿Te acuerdas de los cassettes que habían Sí. antes? Grabé uno de esos con canciones de un compositor y locutor de allá de Chihuahua, de la estación de Radio Ranchito, creo que se llamaba la estación, canciones de él, que una de ellas me compuso a mí y se llamaba Bella Vestida de Rojo. Esa fue muy sonada en la radio. Fui una persona que se presentó en el Gran Teatro de los Héroes en la capital, que en la capital de ahí de aquí de Chihuahua. ¿Qué más te puedo decir? Alterné con los muchas veces con los jilguerillos de Chihuahua, que eran unos de los músicos que acompañaban también a la grande cuando ella se presentaba aquí. Y fue pasando el tiempo, fallece mi mamá, muere mi mamá, y suspendo mi carrera porque pues ya me había quedado yo con la responsabilidad de cuidar a mi hermano, el más chico, que en aquel tiempo él tenía 14 años de edad, y mi papá, pues él ya estaba haciendo otra vida, y no creas que era, él no ponía 100% la atención a nosotros. Entonces, económicamente sí, pero así que lo viéramos a diario, no. Entonces, trunco mi carrera artística, pasan los años, pasa un año y me caso. Me caso con el primer señor que se atravesó en el camino. Lo conocí un miércoles y me casé a la semana. A los 8 días me casé con esa persona, malamente. Yo también, después de una semana. Fíjate nomás, pues es el peor error que uno puede cometer, la verdad, porque pues No. no lo conocía. Sí. Y yo quise Ni cantar. la persona, ni las otras personas que lo estás una vida juntos lo conoce totalmente. Fue una estupidez lo que yo cometí, pero era tanta mi soledad de que te digo, tenía a mi hermano, no estaba mi mamá, me sentía sola, yo quería sentirme protegida, mi papá pues su vida aparte, ¿verdad? Ya con otra mujer. Y pues ahí tienes que cuando yo quiero volver a cantar, él me lo prohibió también, no me apoyó. Tuve 3 hijos con él, que es Vanessa, que es Juan Manuel y es Josele. Y así los tuve seguiditos porque yo quería formar mi propia familia. Así rápido, y me divorcié. Cuando tomé la decisión de divorciarme, me divorcié en 2 semanas. Fue una persona, Lucio, que él no me apoyó económicamente, él no me apoyó, no me ayudó con sus hijos. Yo creo que sí, mucho lo hizo en todo este tiempo, porque ella, pues ya, mi hija ya está casada y tiene hijas, o sea, pasaron muchos años. Yo creo que nada más me quedé sola y que no encontraba el apoyo de él. Yo no le rogué ni me cansé de meterle pensión alimenticia. Para mí era estarle rogando a un imbécil que, perdón por la palabra, que no se preocupó por sus hijos y hasta la fecha. O sea, no se sabe nada de ese hombre. A él le valió gorro dejarme sola, desamparada con mis 3 hijos. Entonces, cuando yo me divorcio, vuelvo a retomar el canto, que gracias a Dios al canto, yo pude sacar a mis hijos
adelante y formé de ellos unos profesionales, unos muchachos con buenos principios y buenos valores, unos muchachos que ahorita, al día de hoy, mira, él es Juan Manuel Galicia, es un ingeniero, él es Josele, otro ingeniero, todos los dos están en aduana y trabajando, gracias a Dios, en El Paso. Ella es mi hija Vanessa hermosa, que ya es mamá de dos niñas preciosas y es muy feliz, felizmente casada con Miguel Pineda, a mi yerno yo lo quiero mucho, mucho lo quiero. Entonces, pues ahí tienes que el canto me ayudó mucho a sacar a mis bebés. Ella es Alisa, la más chiquita, y ella es Vanesita, la más grandecita. Hermosas mi princesa. Formé una familia. Eso sí es lo único que le agradezco a ese señor, que pues gracias a él yo tengo estos hijos maravillosos. Entonces, retomando lo de mi canto, empecé a cantar, trabajé en varios lugares de aquí, en varios lugares muy de mucho nombre aquí en Juárez, donde se me abrieron las puertas. En cuanto escuchaban mi voz, les decía yo, vengo a buscar trabajo, ¿me pueden escuchar cantar? Claro que sí. Apenas empezaba a cantar, Lucio, y me decían, contratada, contratada. Y ya yo siempre puse mi precio y me lo pagaban, o sea, no ponían ellos un pero, no, me contrataban, me lo pagaban. También me dediqué, Lucio, en ese tiempo que me las vi su super negras, te digo, les ponía uñas, maquillaje, llegué hasta hacer paletas acarameladas o cubiertas de chocolate para que mis hijos las pudieran vender en su área o en su secundaria. No me da vergüenza decir esto. Créeme que yo hice todo, todo, todo honradamente, sanamente. Y el canto, te digo, el canto me ayudó. Pasa el tiempo, me volví a casar. Estoy casada 3 veces. Te voy a cantar ya la última. gracias a Dios. Pues aquí, que a partir de ese hombre, que te digo que fue una bestia, fue un malagradecido, un desgraciado, la verdad, lo peor, Lucio. Él se llama Manuel, el papá de mis hijos. Tienes los ojos muy... Sí, sí, sí. Cuando hablas de él. Sí, sí. Sí lo digo porque me da coraje, sí, y lo perdono, o sea, pues Dios que lo bendiga, gracias a Dios no lo necesité. Él es Manuel Enrique Galicia Robles, así se llama ese señor. Entonces, haz de cuenta que yo me vuelvo a casar, encuentro en mi vida a un hombre maravilloso, que mis hijos lo aman y lo respetan mucho, y él es una persona, tengo ahorita 12 años, después de 10 años que me divorcié, ahorita ya llevo 12 años casada con Fernando Oropesa, que es mi esposo actual, un hombre que vale oro, la verdad. Mis hijos, para mí mis hijos es lo primero, y ellos me dijeron, mamá, cásate con él, mamá, él te quiere mucho, él es muy buena persona, y pues otra vez me metí al ruedo, pero esta vez me bendice Dios, la verdad, sí, se lo agradezco mucho al de arriba, que me puso un hombre en mi camino para terminar de sacar yo a mis hijos adelante. Él, ahorita no tengo, él me apoya, aunque sea un poco, pues en estar yo cantando, el estar aquí contigo, por ejemplo, él cantó en los, me han contratado para estar en grandes teatros de aquí de Juárez, canto en la asociación de escritores de aquí de Juárez, me invitan a cantar a la sierra, he ido a cantar a la sierra de aquí, tengo eventos en el lado de Estados Unidos, que hay contrataciones,
de familia, familiares, amigos de familiares y todo, que yo se los agradezco. Y he seguido, salgo mucho en la radio, le agradezco mucho. Estoy muy agradecida con Gerardo Murillo. Gerardo Murillo me apoya mucho, que es un gran periodista y muy conocido aquí en Juárez, Chihuahua. La primera nota que salió, en la que salí, fue de Javier Armendáriz, otro periodista, de otro Heraldo, de otro periódico, perdón, de otro periódico. Entonces, y me han invitado mucho a varias estaciones de radio, les ha gustado y ahorita pues me siento contenta porque tengo el apoyo de principalmente de mi esposo y que a mis hijos les encanta que su mamá pues se ponga a cantar y les gusta mucho, 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 mucho. Así Pues que te saluta Mario de la Garza. un fuerte abrazo, saludos, saludos Mario, fuerte abrazo. Entonces, haz de cuenta que mi vida, que esa buena persona que no conocí, pero el canto, yo le agradezco mucho al canto, porque me ayudó a salir adelante sin depender de nadie, absolutamente de nadie. Y pues me siento muy, muy agradecida, la Te verdad. hago una pregunta. Pregúntame, Lucio, pregúntame. Esta voz de romanticismo, ¿habla solamente rápidamente así o canta también? Pues lo canto, no lo digo tan rápido, pero fíjate que estas todas, por eso es la voz del romanticismo. Me gusta lo romántico, tal vez porque en cada canción, Lucio, en cada canción encuentro una parte de mí, encuentro una parte de mi vida y a lo mejor por eso lo canto con sentimiento, no sé, de alguna... Me fascina, Lucio, me fascina la música de tiempo muy, muy atrás. Pero te puedo cantar de todo, ¿eh? De todo. Soy muy versátil, pero lo mío es lo romántico. ¿Quieres Pues escucharme cantar? ahora una. Bueno, mira. Voy a cantarte una. Ah, ¿sabes cuál voy a cantarte? No. Mira, hay una canción que se llama Yo que no vivo sin ti. El compositor, tú lo conoces porque ellos dos son italianos y se llama, no sé si, ayúdame a pronunciarlo bien, por favor. Pino Donaggio. ¿Sí pronuncié bien? Pino, Es ¿cómo? Pino Donaggio, es cantante y compositor italiano, y Vito Pallavicini. No sé si estoy pronunciando bien sus apellidos. Pino Donadio, pues puede Ajá. ser. Ajá. Espera. Ya son cantantes muy, 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 ya de antaño. Y lo Y otro esta es. canción, el otro es Vito Pallavicini. Vito Pallavicini. Perché Pallavicini. la dos L che in spagnolo es EIE, es L, Pallavicini. Ah, ándale, así, así. Pues es un paroliere, Vito Pallavicini. Y Y Pino Donaggio. fue un paroliere. Ajá, pues te voy a Pues, cantar una canción de ellos que me fascina y espero que le guste a tu público. Se bueno, llama Yo que no vivo sin ti. yo que no vivo sin ti. Ah,
No te sientes triste y sé muy bien por qué. No querrás decirme que ya estoy cambiado. No soy la misma y quieres terminar. Yo en un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar deprimente ya sin ti? Pues ellos son italianos y esa canción me encanta aquí eso. En México, aquí en vino, México la hizo muy famosa, vino, muy famosa. Fino Donaggio e Vito Pallavicini. Vito Pallavicini. Ay, ahí está. Gracias, gracias. Y aquí la hizo muy famosa la novia de México, es nombrada como la novia de México, la señora Angélica María. ¿Cómo ves, Lucía? Escucho esta voz. De noche es como decir que es descansativa. Si tienes que ser cansado en el día, te escucha y está tranquila. Te saluda María de la isla de la Sicilia. Un fuerte saludo, un abrazo, María, gracias, gracias. Y cuéntame del Festival de la Cultura. El Festival de la Cultura estuvo muy padre porque fue en un lugar que está cerca de aquí. Fuimos, me invitaron a participar para abrir a los cadetes de Linares y canté un género que no era el mío, pero a la gente le encantó. Un género norteño, un género que usaba yo sombrero, vaquero. Nada más me faltaba un caballo para montarlo. Fue una cabalgata que se hizo, una cabalgata villista, en donde dicen que Pancho Villa y toda su tropa
fue a Samalayuca, llegó a esa área donde estábamos y pues se pusieron a desayunar. Y aquí tiene poco tiempo que eso lo empezaron a hacer histórico, así que cada año están haciendo una cabalgata para allá, para Samalayuca. Fue algo bonito y divertido. Antes dices del sombrero. Prepárate. Estuve con ojos abiertos porque te voy a preguntar una cosa después. A ver. Pregúntame, Lucio, pregúntame. ¿Cómo cuida tu voz? Mi voz la cuido no tomando ni muy caliente ni muy frío. Entonces, cuando yo me pongo a cantar, yo no te tomo que un tequila o que un vino, una cerveza fría. No tomo nada de eso. Yo pienso, siento yo que las cuerdas al momento de cantar se ejercitan tanto que se ponen calientes y que si tú le pones algo frío, pues se te empieza a cerrar la garganta. Igual que dicen, mucha gente dice, ay, déjame, pues me chingo un tequilita, ¿no? Así bien rico. Perdón por la palabra. Ay, se me salió nada, no es cierto. Sí lo dije a propósito, nada te crea, Lucio. No, pues aquí me voy a chingar un tequilita que porque... para que raspe la garganta. No es cierto. Yo siento que al contrario, las quemas y las irritas más. Y a mí eso no me ha funcionado, Lucio. Así que, pues trato de cuidarla en no tomar ni muy caliente ni muy frío. Las cosas, término medio, Lucio. Término medio, como quien dice. Como yo, que me levanto a la mañana con una voz y después en el día tengo otra voz. En la mañana te levantas con una voz de hombre, de ese hombre, hombre. De las cavernas. Y luego en la tarde ya estás con uno, con pues un hombrecito, ¿no? Así ahí en el día, no. Así en casita. No, esto nunca. No, a la mañana es una cosa como el hombre prehistórico, ¿no? Sí. Y luego vas tú así con esto, ¿cómo te levantarás? Eso es. Cuando una vez que tengo la voz como te digo ahora, te llamo, mismo que es medianoche, así tú dices, ¿quién es este hombre? Oh. Y no te va a dormir más nunca. Porque oye, yo creo que es muy muy fea. Yo creo que todos, ¿no? Tanto hombres y mujeres, cuando recién despiertas, tu voz está muy ronca o afónica, no sé, pero así se escucha medio rara, ¿eh? Se oye bonita. Porque cuando escucha la voz es totalmente diferente de lo que normalmente te escuchan los otros. Que cuando cantamos. Uh-huh. Sí. Que un poquito la voz al cantar, ¿no? A lo mejor es eso, que la está uno fingiendo. Y... pues algunos la fingimos bonito, otros la fingen feo, y pues ahí está la diferencia. Por eso unos cantan bien y otros cantan pues no tan bien. Yo me considero en término medio. Término medio y... término aquí, medio. Aquí no dicen esto, aquí dicen que es fuera de serie. Bueno, pues ya me escuchaste en vivo. ¿Tú qué opinas, Lucio? Dime. No, yo no te escuché en vivo. Antes yo creo que fue como una canción, ya no es tu voz, es de un ¿cómo se llama?
el disco de una music cassette. No, estoy brincando. Estoy bromeando. Ay, no. Pues si quieres te canto así en vivo un pedacito de canción, ¿cómo ves? Sí, después sí. Hacia a capela. Antes voy a hacerse escuchar una otra cosa que tengo. Espera, esto. Está un calor acá también. Aquí también está fatal. Entonces, esto. Ay, qué belleza. Esta canción se la dedico a mi nieta amada. El mundo a mi alrededor ha cambiado de color. Si me preguntas cómo fue, te lo diré. Pues, ¿cuánto cambiaste de cuando tienes nietas? ¿Cómo, Lucio? Perdón, no te escuché, perdón. ¿Cuánto cambió tu vida
teniendo nietas. Ay, sí, créeme que yo le doy gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto, como dice la canción, la verdad. Me ha dado 3 hijos, un negro y 2 blancos. Ah, no. No, yo me siento muy agradecida. Por fin tuve lo que tanto anhelaba, tanto soñaba, el tener a mis hijos. Y doy gracias al cielo el que me está permitiendo ver, pues ser abuela. Yo creo que si yo me muriera, Lucio, si yo muriera, yo ya estoy satisfecha porque cumplí en sacar adelante a mis 3 criaturas, que es lo más importante en mi vida. ¿Qué fue lo más importante en mi vida? Todavía, pero ahorita también ya está el Ferni, porque se ha portado muy bien, muy bueno conmigo y con ellos. Entonces, yo me siento ya satisfecha porque estoy cantando, estoy haciendo lo que tanto me gusta, lo que tanto amé en la vida, el cantar, aunque no me haya entregado así de, al 100, pero estoy cantando, estoy grabando discos, la gente cuando me ve le gusta mucho y se queda conforme con lo que escucha. Tuve a mis nietas, ya no me siento con algún compromiso que dijera yo, híjole, si me muero me voy a quedar con este pendiente. No, la verdad ya no, creo que ya cumplí y ya vi realizado los sueños que yo tenía en mi vida. El encontrarme un buen hombre en el camino, gracias a Dios ya lo tengo. El tener a mi familia, gracias a Dios ya formé una muy bonita familia. El ser abuela, gracias a Dios, ya soy abuela. Estoy agradecida en tener a verdaderas amistades que me aprecien, que me quieran. Y pues me siento plena, Lucio, me siento plena, no, de verdad, no, me faltan, siento plena. Faltan dos cosas. ¿Cuáles? De venir en Italia y conocer Lucho Russo y... Fíjate que sí. Hacer el mínimo un concierto en Italia. Ay, Lucio, pues si me ayudas, yo te digo, yo el año que entra pienso ir para allá. Y si tú armas algo, así donde sea, aunque sea un lugar pequeñito, es más, ahí en la calle, no importa, ponemos un buen sonido y me pongo a cantar. Pero fíjate que sí, Lucio, uno de mis grandes sueños es conocer aquellas tierras tan hermosas que están ahí contigo y a tu alrededor. Así que lo voy a cumplir y sé que puedo. Y ahí voy a estar, Lucio. Ahí te voy a ver y te daré un abrazo. Y vamos a hacer un concierto pequeñito, claro que sí. Claro, ¿por qué no? Aquí tienes, a la fin del verano, tiene un, en cerca de mi municipio, tiene un... ¿cómo se dice? Un festival donde los cantantes, los sonadores van a hacer presentarse en la calle. Entonces tiene que todas las personas se van a meter en cerquio a torno a los otros para escuchar y es da allá va a partir muchísimo porque mucha gente escucha este nueva persona, nuevos artistas. Sería nueva en Italia. Entonces va a partir y hacerte escuchar, pero en la calle me parece no bueno porque mejor en un teatro. fue un decir, Lucio, pero claro que sí, tú consigues un lugar y claro que yo voy el año que entra. Yo voy para allá. Yo tengo mis planes, te digo, este año tenía pensado ir para Milán, pero te digo, con las cosas, te digo, yo soy muy nerviosa, pero
Yo el año que entra voy para tu tierra y a conocer parte que está alrededor de ahí de tu tierra. Así que con eso cuenta con mi presencia y mi participación en ese festival que tú dices. Claro que sí, acepto y sí voy a ir. El primer concierto que tú hiciste, ¿cuándo fue? Fue, híjole, en 1900, ¿qué sería? 1990. Como 90, 90 o 92, no recuerdo, Lucio. Fue el primer concierto que yo tuve en el Teatro de los Héroes, precisamente allá en la capital de Chihuahua. Ese fue mi primero. Te saluda Georgina Molina. Saludos, Georgina Molina. Saludos, Georgina. Saludos, amiga. Y pregunta, Y mi última presentación en concierto fue aquí en un teatro de aquí de Ciudad Juárez, Ernesto Ochoa, antes el Imba, que fue el año pasado, que fue un concierto mío mío. Ahí fue mi presentación. Hace poco estuve en el teatro, ahí mismo, en la despedida de una gran amiga que se va a la Ciudad de México, y estuve ahí participando y me presenté. Pero así mío mío fue el año. pues se paró todo. Año pasado. Pues, ¿cuánta agua va a beber una cantora? Sí me estás viendo tú a mí porque yo a ti no te veo, Lucio, ¿eh? No, yo te veo. Yo no te estoy viendo, la verdad. Se congeló mi cámara, pero qué bueno que me dices que sí me ves. Sí, de vez en cuando se va a congelar, pero ahora te veo. Ya llevo varias, ¿eh? Yo voy a beber este agua en 3 o 4 días. Se congeló otra vez. ¿Me Un escucha? vino. ¿Me Oye, escuchas? yo tengo un amigo que es de allá de Italia, que lo conozco desde que éramos pues adolescentes. Él es Lázaro Ferrari, que si nos está escuchando, pues le mando un fuerte abrazo, un beso enorme. Su papá, Angelo Ferrari se llama mi amigo, perdón. Su papá Lázaro Ferrari fue maestro de ópera para uno de mis tíos que cantaba ópera, Ramón Terrazas, y él fue a cantar a tu tierra. Él se presentó hace muchos años allá, en tu tierra. Y este Angelo Ferrari, hasta la fecha, hasta el día, todavía el día de ayer, fíjate, tenemos años de comunicación, años, años, años de comunicación. Él vive ahorita en Houston y le mando un fuerte abrazo. Estoy a mirar los álbum de Lázaro Ferrari. Y ahora me Ángelo, haces Ángelo. Ángelo Ferrari, Pues, Ángelo Ferrari, canta ópera. probato. Ahora, ¿qué me cantas por último? Voy a cantarte esta canción muy bonita. Espero que te guste y se llama Si no te gusta como soy. Si no te gusta como soy, ya tengo donde ir. Me espera todo el tiempo. Si no te gusta lo que doy, ya
Yo tengo donde ir. Allá también que desea este momento. Si ya no quieres disfrutar las noches de mi amor, allá que disfruta mis pasiones. Si ya no quieres apagar conmigo mi calor, allá el bien que diga mis amores. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias. Con esa voz única que tienes, saludo y mucho éxito siempre. Ah, muchas gracias. ¿Qué crees, Lucio? Se me olvidó decir lo más importante del chisme que te conté desde que empezamos el programa. ¿Te acuerdas? De lo de, ay, que mi primer matrimonio y todo. ¿Cuánto crees? Se me olvidó decir. Tengo que aprovechar tu programa porque la verdad da risa esto que te voy a decir, ¿eh? ¿Cuánto crees que me dan de pensión alimento para mis hijos, Lucio? 23 pesos. Vamos a ponerle $1.50. Nada, dije. Jamás. Por eso, mira, preferí sacarlos adelante yo solita. Es bueno, ¿no? Es muchísimo. Claro que sí, mejor, mil veces mejor. ¿Cuánto costa la vida en México? Nada. ¿Cómo no? Eso crees tú. Ay, no, Lucio. Pues quiero darte las gracias por esta oportunidad tan grande que me has dado de estar terminando. ¿No? Yo pensé, como dijiste que ya estamos terminando, ¿o no?
Faltan 2 minutos, no, tengo que agradecer, faltan dos minutos. Como ahora inician las preguntas difíciles. Esta es la tercera botella. No, es que no quiero que me preguntes cosas difíciles. Ahora, a ver, venga, pues la segunda. Ahora voy a darte un minuto de tiempo por decir la primera cosa que tienes en la cabeza y que quieres dejar a los otros. ¿Qué yo les quiero dejar a ustedes? Pues mi agradecimiento pleno, que gracias por abrirme las puertas hasta Italia. De verdad, muchas gracias. Espero estar pronto en esa bella tierra. Espero que algún día tú conozcas aquí mi tierra, aquí tienes tu casa. Bienvenido las veces que sean necesarias. Gracias por abrirme estas puertas de tu programa. Gracias, Italia. Gracias, Lucio, de verdad, por esta invitación tan grande. Gracias, Escrito Morales, por haberme hecho partícipe de esto, de ponerme en contacto contigo. Qué bonito que me hayas buscado tú a mí y que me hayas pedido participar en esto. Yo estoy muy agradecida contigo, Lucio. Gracias, de verdad. Me gustó muchísimo al inicio, eres que tú me dices siempre. Me dices la pregunta que me haces y yo, ¿no? Es que me da miedo, Lucio. ¿Eh? No entendí. Está congelado. Me da miedo. Sí, está congelado. Y eso que está haciendo mucho calor, no te creas. Ahora tú, Lucio, dime, ¿qué? Te doy un minuto, Lucio, para que digas lo que tienes en tu cabeza. No, ahora no. Proyectos de mañana hasta próximos 6 meses. Aquí a mí. Oye, Lucio, muchas gracias a todos los que nos vieron tu programa también. Gracias a las personas que nos estuvieron mandando saludos. Gracias por el apoyo. Quiero mandar un saludo a Perú. Un saludo acá. Tienes otras 10 preguntas. No sea tan rápida por hablar. A ver, dime, pregúntame. Y los proyectos que tienes de mañana hasta los próximos 6 meses. Acabo de grabar un segundo CD que está en manos, ya está por terminarse, gracias a don Gustavo que me ayudó a grabar, y gracias a Isla Neder, que es la que me va a ayudar a hacer lo del disco. Mi siguiente proyecto es hacer un mini concierto una vez más en el teatro este año. Quiero grabar un tercer CD. Tengo un viaje para Estados Unidos, un compromiso que tengo para Estados Unidos, referente a lo de la música. Tengo un viaje el 2 de julio para la playa también, con unas amistades, y a ver qué trabajo sale allá andando de vacaciones y a ver qué onda. En agosto tengo planeado ir a Cancún también, a otra playa. Así que, pues sí tengo algunos proyectos en puerta. Este sábado seguir saliendo en radio con el señor Joaquín del Valle, a quien agradezco mucho porque siempre me invita a su bello programa, a 1490 AM, en Sábados de Bohemia. Y seguir saliendo en la radio las veces que sean necesarias que me invitan a participar. ¿Cómo ves? Y ahora eres tú que puede hacer una pregunta a mí. Bueno, quiero, para que sepan todos los que te están escuchando acá del lado mexicano, cuéntales el por qué tienes el greñero tan largo y esa barba tan, tan larga que te da así vueltas y tú misma te haces la
El ahorcado. Ándale, sí, suéltala, suéltala. Ay, por Dios, y es de verdad, quiero que sepan que es de verdad. ¿Por qué? Por el cinema. Por el Y cine. cuando tengo que ir a hacer una parte, es siempre lo de la persona mala, no la buena. Entonces, Eva se grandir soltera y yo voy a dejarla. Pues voy a cortar solamente aquí en la boca. Porque si no, hace una porquería cuando vas a comer. No, y no nada más cuando vas a comer, ¿eh? Cuidado, cuidado. Yo nunca sé, nunca aprendí a hablar rápido, ni en italiano. Bueno, También. y no nada más cuando vas a comer. Uno. Porque sabes lo que decía Paganini, el cantante, Ajá. el musicista. ¿Qué decía? Aquí se dice Paganini no repite. Paganina. Bueno, Entonces yo lo digo, suéltate tu cabello, lo digo una vez. ajá. Está. Ey, Pues sexy, sexy, sexy. busco una clava. ¿Cómo se llama la clava? Pues una El clava, el clavo. clava de los hombres prehistóricos. Wow, el garrote. No sé cómo es El garrote, ¿no? el pedacito de madera. El garrote. Paz en la cabeza y arrastro las Eso, greñas. bueno. Órale. ¿Verdad? Ay, me pegué muy fuerte. Hasta vi Y estrellitas. ahora sí, debería cambiar solamente una cosa en el mundo, ¿qué cosa cambiar este? Si tuviera que cambiar yo una cosa en el mundo, wow, pues yo cambiaría el que en lugar de que no hubiera pobreza, que hubiera riqueza, que no hubiera, es la pobreza, es que eso es lo que, ay, no, 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 no soporto ver a los niños en la calle o a los viejitos que estén pasando hambre. Eso cambiaría yo, o sea, quitaría de la vida, del mundo, la pobreza. Te saluda Mauricio de cerca de Roma. Ay, saludos Mauricio. Saludos Roma. Entonces, aquí estamos todos resfriados, así congelado. Ahora puede hablar por un minuto de lo que quieres. Y hacer lo que quieres, pero no te vayas porque yo regreso rápido. Okay. Bueno, pues se me hace que Lucio fue al baño. Y esto lo... No, no, no. Pues yo así soy. Pero pues, ¿qué hacemos? Estamos al aire, que estamos al aire esperando. Ándale, Lucio, apúrate porque es tu programa y no sé qué decir. Chicos, espero que sigan la página, sí, que sigan la página de Liliana Cermeño, la voz del romanticismo. Apóyenme, tengo poquito tiempo, poco tiempo que la abrí. Están unos videos ahí en YouTube, síganlos, suscríbanse a mi página. Tengo poquito tiempo también que lo abrí. Igual se llama Liliana Cermeño, la voz del romanticismo. Los espero.
¿A dónde fuiste, Lucio? A ver, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Entonces, ahora es momento intruso. Debe hacerte ver como yo te vi ayer. ¿Con sombrero y lentes? En la calle, cuando estaba disfrazada. Deja, voy por los lentes, ahí voy. Dame un minuto, deja corro. Lentes, sombrero, ay, ahí está. Pero no, así estaba me vio. No estaba así, estaba así, no puedo ver ni así, nadie. Así. Así, me habló, ayer me hizo una llamada Lucio por teléfono, ay, ¿cómo estás? ¿Así? ¿Ahí está derecho? No sé. Y luego yo, no, es que no puedo recibir la videollamada porque ando muy fea, ando en la calle, traigo lentes, traigo sombrero. Ah, ándale, Liliana. Y ahí está. Esta es la Liliana. ¿Cómo ves, Lucía? Así ya. Bueno, con el sombrero. Entonces es un sombrero y solamente las lentes. No es, al interior es siempre tú. Sí. Y dime lo que ves, dime párate y después lo que mira. ¿Cómo que qué veo? Pues es que, a ver, veo como una mesa, ¿no? Una de esas mesas que eran en la escuela, una, ¿cómo se las llamaba? Es así. Tipo, ¿cómo ves? ¿No? Así esas cuadraditas con una patita y ya te detienes ahí y te pones a escribir. Ah, sí, entendí. ¿Ya entendiste cuál? Te digo. Así como la pusiste, parece una butaca. Pero... ¿Pero qué escuchas? Es? O sea, es una butaca. Sí te escucho. ¿Qué? Mañana por la mañana te levantas y... En la mañana me levanto, ah, ok, mira, me levanto toda greñuda, con el negro, los ojos así, el corrector, así bien fea, los pelos así, bien parados, y ya me levanto y luego ya me rasco así la cabeza, voy al baño, hago pis, me lavo las manos, me lavo los dientes y me acuesto a dormir otra vez. ¿Y no canta nada en el baño? Cuando me baño, cuando me estoy bañando, sí. Bueno, Liliana. El hierberito llegó, traigo hierba santa, para la garganta traigo cresimón, para la hinchazón traigo abre camino, para tu destino traigo la ruda, para el que estornuda también traigo el bácar, para la gente flaca el epazote, para los brotes y el vetivé, para el que no ve y con esta hierba se casa usted, yerbero. Y ya, termino de bañarme rápido. Gracias, Liliana. Gracias, Mauricio, Mario de la Garza y Hilda Neder, Georgina. Hilda Neder. Saludos a todos. Que han escrito y también Georgina, Hilda, Mario, Mauricio, Néstor, Noé, Ferriño. Néstor, muchos saludos. Qué bueno que estás haciendo el programa. Ay, discúlpame lo que eras. Todo lo que no han escuchado o
nos escucharán de mañana en el canal YouTube Mirage Deluxe, también solamente escuchando en el podcast de Spotify. Muy bien. Gracias. Muy bien. Saludos. Gracias, Lucio. Y ahora me voy a hablar de historia. Yo ya me voy. Chao, Liliana. Beso.